La despedida montera de fin de año en el Mirador del Cinto es una tradición bastante reciente. Bueno, pues por lo que he sabido sobre este asunto, puede datar aproximadamente del año 2006, donde al parecer tres amigos decidieron subir a despedir el fin de año, el 31 de diciembre, al alto. Supongo que incluso se llevarían una botella de sidra champanada, polvorones, mazapanes, etcétera, ¿no? Aunque bueno, esto no es más que una suposición mía. Por lo que parece, al año siguiente pues se sumaron más moteros a la iniciativa, y así año tras año el número de asistentes fue creciendo, pues paulatinamente, hasta llegar a varios cientos de visitantes en los últimos años. Una de las principales características que tiene este evento, vamos a llamarlo así, es su carácter anárquico. No hay horarios ni rutas establecidos. Unos suben el alto por la cara norte desde Colunga, otros por la cara sur desde Arriondas. Además acudimos desde todos los puntos de Asturias, incluso hay aficionados que vienen desde Cantabria, León e incluso más lejos. Tampoco nos importa mucho el frío o la lluvia. Dada la época del año, pues el frío se asume y si llueve también se asume, porque en caso de lluvia la temperatura se vuelve más soportable. Y el que no se consuela, pues es porque no quiere. Bueno, lo que sí se podría decir es que en alguna ocasión, en el tramo que va de Oviedo hasta Riondas, pues he llegado con las manos prácticamente congeladas, y todo ello pese a calzar unos buenos guantes y disponer de guardamanos en la moto. Bueno, pues por ejemplo, en esta última despedida, la de este vídeo, pues la temperatura rondó, pues lo que va de Oviedo hasta Riondas, entre los 0 grados y los 2 grados. Y esto saliendo pasadas las 10 y media de la mañana. Bueno, pues afortunadamente en la actualidad ya dispongo de puños calefactables en la moto, que no es la panacea, pero sin duda ayuda. La otra opción para los que vamos desde la zona central de Asturias pues sería pasar por el Alto de la Capa, por ejemplo, hasta Villaviciosa, y hacer la subida desde la costa por el norte, ¿no? Esto pues en un día como el del vídeo pues puede suponer 2 o 3 grados más de temperatura tranquilamente. Bueno, en cuanto al Cinto, pues no sé muy bien qué contar. Digamos que es uno de los puntos turísticos emblemáticos de Asturias. Se encuentra la Sierra del Sueve, y bueno, es un punto emblemático sobre todo para los amantes de la naturaleza, ¿no? Si se sube desde la costa, por la cara norte desde Colunga, dispone de varios miradores con espacio suficiente para aparcar unos cuantos coches, y se dispone de unas bonitas vistas al mar, ¿no? Al mar Cantábrico. En la cima se encuentra el famoso mirador del Cinto. Este mirador fue diseñado y posteriormente construido en el año 1927 por el ingeniero don José María Sánchez del Vallado, según reza en la propia placa conmemorativa que está allí, placa que se colocó en el año 1971. Pero bueno, si bien el diseño y la dirección de la construcción fue obra de este ingeniero, no estaría de más recordar al hispano-cubano Antonio Pérez Pimentel, que nació en Cuba pero nació en Gijón, y fue quien llevó la iniciativa, eligió incluso la ubicación del mirador y puso todo su empeño, vamos, que tocó muchísimo los huevos y los cojones para llevar el proyecto adelante. ¿Qué más se puede decir del mirador? Pues que si el día está despejado, las vistas son bastante impresionantes. Al norte y al oeste pues tendríamos el mar Cantábrico, al este y al sur los picos de Europa. Prácticamente hay cosas que ver en todas las direcciones, cubriendo casi los 360 grados, ¿no? Pero como todo, pues la fama no sale gratis. Y es un lugar que está bastante masificado. Si lo queréis disfrutar a lo grande, hacer rutas de montaña o por bosques, que las hayas gaya, pero no os gustan las grandes aglomeraciones de gente, pues los meses de verano no son los más idóneos. Lo ideal sería visitar la zona por semana y fuera de los meses estivales. Y volviendo a la ruta en moto,
desde Arriondas hasta el Mirador, pues hay unos 10 kilómetros de subida con asfalto en bastante buen estado y con curvas de todo tipo. Se podría decir más o menos lo mismo de la otra vertiente, aunque quizás el asfalto esté un poco más deteriorado en algunos puntos. Y bueno, sí habría que comentar que hay un par de sitios peligrosos, bueno, sobre todo en estas épocas invernales del año. Y bueno, concretamente pues hay una curva a derechas que posiblemente, no lo sé, pero posiblemente a lo largo de todo el día no debe ni de recibir la luz directa del sol. Y bueno, si es posible que a lo mejor pueda haber hielo, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo que la despedida del año 2014, esta curva en cuestión pues tenía una capa curiosa de hielo que dio más de un susto y acabó con algún motero en el suelo. Bueno, afortunadamente sin ningún daño que lamentar, al menos que yo sepa, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de ir a despedir el año en moto al Fito? Pues la ingente cantidad de moteros que vamos. Yo no sé realmente cuántas motocicletas podría haber este año a la hora que nosotros llegamos, pero sin duda cientos. Y esto supone un problema gordo para aparcar. Pues no sé, yo calculo que en esta ocasión pues habrían entre 1 y 2 kilómetros de carretera con motos aparcadas a ambos lados de la calzada. ¿Y qué podemos decir de la aglomeración de motos? Pues que a solo unos cientos de metros del Mirador del Fito se encuentra el área recreativa del Fito. Muy fácil de acceder a ella, simplemente pues desde lo que es el propio mirador se baja en dirección a la costa y como a 200 o 300 metros se gira hacia la derecha por un camino asfaltado que nos lleva pues en eso, otros 200 metros por decir algo, nos lleva al área recreativa. Aquí podemos ver la pinta que tenía este año, pues como prácticamente se ve que casi ninguno lo conocemos, pues estaba básicamente vacía. Y tuve whatsappeando con Fer también, ¿eh? Fer está con la moto, metióse por ahí para ir hasta la antena. Espera, voy a parar. Bueno, pues aquí estamos en el Mirador del Fito. No más, no. Sí. No y a Escobar. A ver, lo de tal. No y a Escobar. No, yo vuelvo. A cero grados hoy vinimos. Sí. A mí no me lo marca. A cero grados. Bueno. Dos marcaba en Oviedo, por la altura de la Plaza de Toros. Está en fiesto a cero grados y en fiesto marca uno y medio marcaba. Bueno, no sentía la espinilla, venía con todo a tope y no había más. ¿Qué me vas a contar? Y esto y el paisaje acojonante de la costa. Las vecinas ahí. Hostia, yo no conocía este sitio, tío. Está de puta madre. Me dijeron que es una pasada. Ah, si vas a Italia. El tiro. Pueblo italiano. Tres. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Tírame una ahí con. Espera, que no mira. Conta. A ver, venga. Un, dos, y. Una. Dos y tres. ¡Feliz año! Bueno, tirete una docena de ellas. Pero el teléfono no, ¿eh? Luego me las pasas. Era de 24 ese carácter, ¿eh? Esto se descontroló, tío. Venga, mira. A ver. ¿Qué pasó? Ahí estáis. Este chaval usa tecnología punta, ¿eh? Da la vuelta para dónde, tío. Sube el bicho para arriba. Qué jodido, menos no me toque los huevos. Ahora que era el palo. Ahora que el palo. ¿Así? Pero gira lo que graba ya esto de aquí, ¿eh? No esto. ¿Qué graba? ¡Ah, graba esto! ¡Cago! Yo creí que grababa esto. ¡Cago en la leche! Esto no tiene una cosa que lleve de esto. ¿Cómo se llama? Ahora ya no tiene dominio. Ahora ya está. Ahora vais a flipar.
flipar. Mira, ahora salen todos los pies. Vaya nivel, chaval. Todos los pies, mira. Ahí. Menudo traveling que nos está haciendo. Madre mía. Vas a flipar, de ahí salte, vamos. Ahora lo que pasa es que va para donde ya por los cojones. Poneros ahí si queréis, os sacamos los otros. Tira, tú también tienes que salir, coño. Bueno, ¿tú tienes lo controlado esto? Ver, no, pero habrá que controlarlo, ¿viste? Vamos a lo de siempre. A lo mejor, no, a lo más clásico. Bueno, pues tú. Hala, cójala ahí. Que las mujeres para esto tenéis. Tenemos ahí a los probes. Ay, ay, mira. Ay, amigo. Estoy para disfrutar. No, no para correr. Corre, pero... No, falta... esta sí, ahora sí caña, anda. Pero corre, no. ¿Dónde se puede? Estoy para disfrutar de ella, nada. No, y estando ahora como está, congelada hoy a día, no se podían ver. Cuando la carretera está mojada, como tiene tanta grasa, aceite, hay que andar con mucho cuidado. Pero bueno, aquí dice que se mata, tío. Mátase porque no saben andar por la carretera. La mayoría de los que están, bien tranquilos todos, pero bueno, siempre hay alguno que... ¿Algún coche que se va por la izquierda? Que todavía no, y algún motero que todavía no tiene una cabeza... No, hay los que van por la carretera como si fueran por una pista. Sí. Yo si hubiera podido... O sea, por una pista de correr, moto.